Queridos amigos del ático, la princesa Charlene de Mónaco ya es feliz. ¡Ah! Pues eso parece. Por fin podemos ver imágenes recientes de la esposa Alberto II de Mónaco, radiante y sin rictus como nos acostumbraba a tener, y que le han valido el triste apodo de la princesa triste. Lo celebramos porque nos recordaba al efecto Melania Trump, que tanto preocupó a sus fans y a sus no fans, pero que luego hemos sabido que no responde a estados de ánimo. Me refiero en el caso de Melania, ¿o sí? Bueno, lo interesante es saber que son capaces de sobreponerse a los efectos devastadores de sus propias imágenes, reflejadas en los medios de comunicación y, por extensión, en la temida opinión pública. Que dicho sea de paso, aunque en el ático lo decimos muchísimo, para las casas reales la imagen pública lo es todo, porque nunca se les oye prácticamente, o muy, muy pocas veces. Cada monarca en su país establece sus criterios de comunicación con los ciudadanos, y unos son más cercanos que otros, pero en general es su imagen pública la que más se admira por el exterior que transmiten, más que otra cosa. Así es que ya llevamos varios cambios interesantes vistos en la esposa de Alberto Grimaldi, que nos han sorprendido gratamente recientemente. El del Grand Prix de este año, donde la vimos toda pimpante empinando el codo bajo los aplausos de su sobrino político Pierre Casiraghi y su marido Alberto, todo asombrado por la gesta. Y el más reciente, la aparición estelar de la princesa Charlene en el baile de la rosa de este año, enfundada en un soberbio vestido sirena que dejaba ver una silueta interminable y muy slim, 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 admirada y envidiada, podría ser, por sus cuñadas, las glamurosamente acaparadoras de flashes de toda la vida, desde que nacieron las princesas Grimaldi, hermanas de Alberto II, Carolina y Estefanía. Esa pareja de rivales a las que parece que Charlene viene echando un pulso y está ganando. O lo que es lo mismo, cuanto más se empodere Charlene, menos le afectarán a la princesa titular de Mónaco por matrimonio los desplantes o ninguneos de las altivas hijas de Gris Kelly y Rainiero. Y ya puestos a ver cambios de mood favorecedores para esta ex nadadora que firmó un contrato de 5 años con su real marido y también darle un hijo heredero, que le dio 2 al cabo de casi 5 años, pues queremos que se deje crecer el cabello como antaño. ¿No dicen que las mujeres nos cortamos el cabello cuando sentimos grandes cambios internos? Pues eso, para celebrarlo. Vestido sirena que dejaba ver una silueta interminable y muy slim, 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 admirada y envidiada, podría ser, por sus cuñadas, las glamurosamente acaparadoras de flashes de toda la vida, desde que nacieron las princesas Grimaldi, hermanas de Alberto II, Carolina y Estefanía. Esa pareja de rivales a las que parece que Charlene viene echando un pulso y está ganando. O lo que es lo mismo, cuanto más se empodere Charlene, menos le afectarán a... Queridos amigos del ático, la princesa Charlene de Mónaco ya es feliz. ¡Ah! Pues eso parece. Por fin podemos ver imágenes de sus propias imágenes reflejadas en los medios de comunicación y, por extensión,
en la temida opinión pública. Que dicho sea de paso, aunque en el ático lo decimos muchísimo, para las casas reales la imagen pública lo es todo, porque nunca se les oye prácticamente, o muy, muy pocas veces. Cada monarca en su país establece sus criterios de comunicación con los ciudadanos, y unos son más cercanos que otros, pero en general es su imagen pública la que más se admira por el exterior que transmiten más que otra cosa. Así es que ya llevamos varios cambios interesantes vistos en la esposa de Alberto Grimaldi, que nos han sorprendido gratamente recientemente. El del Grand Prix de este año, donde la vimos toda pimpante empinando el codo bajo los aplausos de su sobrino político Pierre Casiraghi y su marido Alberto, todo asombrado por la gesta. Y el más reciente, la aparición estelar de la princesa Charlene en el baile de la rosa de este año, enfundada en un sobre imágenes recientes de la esposa Alberto II de Mónaco, radiante y sin rictus como nos acostumbraba a tener, y que le han valido el triste apodo de la princesa triste. Lo celebramos porque nos recordaba al efecto Melania Trump, que tanto preocupó a sus fans y a sus no fans, pero que luego hemos sabido que no responde a estados de ánimo. Me refiero en el caso de Melania, ¿o sí? Bueno, lo interesante es saber que son capaces de sobreponerse a los efectos devastadores.